Cállate, compas, aquí su amigo el tiburón. Miren cómo tengo ya fichas ahí, necesito limpiar. Aunque lo que viene siendo el metal solo se va a incorporar a la tierra otra vez porque la tierra tiene un alto contenido en acero, en hierro, más bien acero no, en hierro. Entonces todo lo que sea fichas y todas esas mamadas que tira uno en la tierra, como por ejemplo estos tractorcitos que dejó aquí Alexa. Un desmadre, compas. Entonces todo eso se vuelve, se enmojece y se deshace y se vuelve a incorporar a la tierra. Entonces, aquí tengo el de gas, el de pellets y el que es tipo parque. Ahora se me antojó cocinar en el que es tipo parque, porque hace mucho que no lo he hecho a volar. Ahí tengo unos ribeyes. Ahí tengo unos ribeyes que tienen hueso y todo, pero no son cowboys ni son tomahawks. Ese es lo que es la mamá del puro ribeye y lo tiene el huesillo ahí en un lado. Y los agarré en oferta, bien perrones, como a $4 cada uno. Por lo regular valen 10. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a buscar, todavía ya casi, 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 casi estoy curado de la garganta, ya no ando tan ronco ni nada. Ya es tiempo de vaciar la alberca, ya no nos hemos metido aquí, ya ha estado fresco, compas, ya. Y luego Alexa ha estado malona en la garganta también. Entonces yo creo que esa ya la vamos a vaciar y la vamos a guardar para el año que entra. Entonces voy a buscar leña. Voy a buscar leña para echar a volar el asador tipo parque. Aquí tenía yo mucha leña. Yo tengo nogales, mira, este es un nogal. Y luego esta es leña de nogal, mira, aquí está una rama ya, la voy a usar. Esa rama es leña de nogal. Acá tu pinche. La voy a usar ahí para. Ahí está otra, mira. Todas esas ramitas son leña de nogal que voy a estar usando para. Mira, allá va una ardilla. ¡Ey! Voy a estar usando para hacer una carne asada ahorita, unos ribeyes. Se me cayó una rama de este árbol, pero no sé qué jodidos árboles es este. Así que a lo mejor este no lo voy a usar para leña, pero mira, tiene ramas secas. Buenas para leña, pero a ver, si no hay más, voy a tener que echarle mano a esta rama. Ahí está donde se quebró. Se cayó esta rama aquí hasta el suelo, voy a tener que limpiar. No me la acabo. Cada año tiro chingo, chingo de leña. Cada año no me la acabo. Cada año tengo que tirar mucha leña. Entonces no va a haber leña para el asador. No más que. Mira, esta otra rama. Esa rama también es de leña de nogal. Así que bueno, compas, voy a echar a jalar el asador tipo parque y a echarle unos ribeyes perrotes, ¿eh? Córtale, tibú. Pero aquí está toda la leña que alcancé a arrimar. Yo creo que es suficiente, palos delgaditos, palos gruesos, para que agarre una buena brasa. Y puse primero que nada una servilleta con aceite de oliva. Vamos a empezar a echarle leña, pues ahí. Salió unos palitos pequeños. ¿Qué? No. ¿Ya despertó? Ahí la estamos ya empezando a prender. Dejé aceite. Aceite ese de cocinar. Se me que es de oliva este güey, pero no hay pedo. Ya en el de oliva arde. Vamos a ver si se agarra la lumbre perrón. Para hacer un buen brasero, para hacerlo arriba, es esos perro tototes. Vamos a seguir echándole leña porque me que sí se va a agarrar bien perrón. Pura leña de nogal. Haciendo calor, ya se había quitado el calor un poquillo, pero ya está regresando. Pero no está tan perro como estaba, o sea que yo creo que ya el calor ya lo superamos este año. Vamos a ver qué pasa. Así vamos a echarle grandes.
Ay, ese cuento no se quiebra. Bastante leña. Que no digan que al tío no le gusta cocinar con leña, porque sí me gusta. Bastante. Bueno, compa, ahí lo voy a dejar un rato, que se ponga la lumbre perrona y luego continuamos, como dijo el compa aquel. Échate Córtale. Algunas ramitas ahí arriba, que al cabo cuando se quemen van a caer para abajo y van a dejar la parrilla sola. Bueno, compa, voy a preparar la carne y a ver qué rollo, Córtale, tío. Casi, casi me quema el garaje el güey. Ay, güey, la llama está bastante alta. Tengo que estar aquí al pendiente porque no me va a quemar el garaje esa madre. La neta, sí lo puse un poco muy cerca, ya sé. Ya me han dicho mucho, me lo han rayado, cuánta madre. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Este brasero está poniendo perro. Está bien caliente. Le metí estos otros troncos aquí para que suelte más brasas. Quiero poner un brasero uniforme, que todo se haga brasas bien perronamente y luego ya le vamos a dejar que la carne. Aquí traje ya el tablero, las tenazas. Ahorita vamos a traer la carne, que es lo mero perrote. Ya le di una joda también al grillo con el cepillo para que se le caiga todo lo viejo. Y ahí está, miren nomás, compa. Allá anda un compa cortando el zacate. Así es, compa, seguimos haciendo estos videos aquí poco a poco, no sé, pero a ver qué rollo. Ya mero viene la cacería otra vez, ya estamos en agosto, en septiembre vamos a empezar a pegarle la cacería. Parece ser que este año la cacería va a estar mucho más perrona, así que esperen videos de caza, a lo mejor uno que otro más de pesca y a ver qué rollo, compas, Bueno, córtale, compa, tío. ahí está el brasero ya con lumbre todavía un poquillo, pero ya está. Hombre, qué chulada, ya le tallé bien a esto. Ya cero bacterias, cero nada, nada malo. Aquí tengo ya también las víctimas. Vamos a ver. Tengo dos chiles jalapeños chingones para torear. Tenemos unos winnies. 5 sausages. Y aquí tengo lo que les decía, los cowboys con hueso. A lo mejor no pueden ver el hueso ahí ustedes. Uno para mí, uno para Vianey y uno para Alexa. Mira nomás, qué chulada. Aquí está el hueso. Ah, este güey no tiene hueso. Este sí. Este, el hueso aquí está chiquito. Bueno, vamos a echarle nada más. Lo único que le vamos a echar es sal de mar. Sin tanta mamada, compa. Y ahorita viene, yo creo que se va a preparar allá un guacamolito o algo. Se me ve que hay un aguacate allá bien perrón. Me cayó la cámara, no me la asustaste, ven, no mames. Hasta la cámara se cayó con el gritón de bien. Ahí está, vamos a echarle un poquito de sal de mar. Es todo. Hoy, miren, les presento mi nuevo. Es como el Yeti, pero no es Yeti, o sea, es más barato. Este es un tap tap. Es para que no caliente la vironga. Bueno, compas, yo creo que ya voy a empezar a poner. Ya la lumbre ya está como yo la quería. Tiene un poquito de fuego ahí en un lado, no hay pedo. Eso es para que tenga más calor la lumbre. Lo demás son puras cenizas, digo, puras de esas. Vamos a poner los chiles ahí atrás. Lo demás son puras brasas, está calientísima esa mamá, viene y no se le pone ni arrimar. No. Es pura leña Y si le perra. arrimas ese,
Me van a ya quitárselo ese para que ya se apague. Pero ya pones carne, no mames. Voy a poner las sausages. Ya tengo hambre. Nada más. Con la parrilla todo lo alto que da. Córtale, tiburón. Déjale, quito este tronco. Este pinche tronco ya se lo voy a quitar. No, pero apágalo porque se va a prender. No, ahí se va a apagar solo, en el aire. Este que agarre fuego y venga. Y no nomás. Ay, güey. Qué chulada. Mira, ya casi está este, viene. Creo que apenas tiene 2 segundos que lo puse. Ay, yo pensé que la carne, si ya me la puedo comer. Pues yo tengo mucha sed, oye. Estoy sudando aquí en este asador, ¿eh? Nada más le chanza. Vamos a acomodarlos a cámara atrás. Y luego, ay, cómo huele a leña, oye, aquel güey. Págalo, échale agua a aquel, viene. Está escalo la alberca, ¿vale? Yo lo dejaría prendido. Ay, ese tiburón. Vamos a echar la carne. Mira nomás. Llegaron, digno de una foto esa. Llegaron los bomberos. Y ahorita lo apagas con ese chorrito pinche. ¿No? Mira nomás, compa, qué chulada. Córtale, tiburón. Miren nomás cómo se mira estos perros, los winnies. Y hay que darles vuelta. Ya se están reventando los güeyes. Ya casi los vamos a sacar. Los chiles. Se están toreando bien perronamente. Ahí está. Vamos a ver la carne cómo reacciona. Vamos a darle vuelta a la primer chuleta, eh. Arriba ahí con tu hueso. Mira, casi se deshace la güey. Ay, qué chulada. Beautiful, beautiful, dijo el gabacho. Mire, la coronita. Ay, güey, está bien caliente el bote. Está bien calentadote el bote, pero la cerveza. Ah, bien helada, compadre. Ya cambiamos un poco la carne, ya la movimos. No, hombre, esta carne está quedando bien perra. Ay, pinche humarón. Huele rico el humo, ¿eh? Pura leña de nogal. Mira nomás. Qué chulado. Ya voy a sacar los winners porque yo digo que ya están esos güeyes. No quiero que se me pasen, que se resequen, así que ya los voy a echar acá, los chiles un ratillo más, ya casi están también los güeyes, ¿eh? Sí. ¿Y esa es tuya? Sí. Bueno, compas, ya la carne, ahora sí, ya, yo creo que ya está, ahora sí, vamos a sacarla, vamos a dejarla en la calle. Ay, güey, está bien caliente. Aquí está, la estamos echando y vamos a comer. Ah, pinches moscas. Andan bien cerca las moscas aquí. Ahora sí, a comer, compas. Mira nomás viene. Mira, arriba hay con hueso. Yo ya me adelanté. Sí, ya. Para los que dicen, ah, dale tu hija primero, viene, ya se chingó una. Y con lo que anda. Mira, un winnie, un ribeye y un chilito. Es todo lo que necesitamos. Y para postre, mira nomás viene. Esas sandías son de México. De Cárdenas. De allá de Cárdenas. Esta sandía viajó más de 1200 kilómetros, más de 1200 millas,
payara aquí está súper arenosa, está perra, la acabamos de cortar y nos la vamos a dejar caer después de comernos esta botana. Déjala probar. No, es más, ya saben, compas, si les gustan mis videos, like, compártanlo en Facebook, please, y todas esas mamás, ya tengo un chingo de hambre, vamos a comer. Y este... Córtale. La cacería ahí viene muy pronto ya y todo ese pedo, vamos a ahí, a todo, ya, córtale, ya me quiero comer este chuletón. Bueno, compas, ya me dejé caer esa comida súper perrota. Ahora voy a mandar unos cuantos saludos que tengo aquí grabados en el celular. Este, compas, como les dije, ya va a empezar la cacería, ya va a empezar todas esas mamadas. Ya no tarda en subir el video de Alexa en la feria también, que no lo mira mucha gente, pero que a Alexa le gustó mucho ir a la feria. Entonces voy a mandar unos cuantos saludos también. Ahí les va, Vamos a ver, ¿quién? Juan Eduardo Martínez dice que no se pierde ni uno de los videos. El compa Juan Eduardo Martínez ¿de dónde? De Tamaulipas. Ahí está, compa. Eduardo Martínez, de tal saludote. También para Raúl Hidalgo y Giancarlo Hidalgo, que me miran desde Tijuana. Ahí está, compa, Raúl y Giancarlo Hidalgo. Ahí están los dos carnales. Ahí está, saludote de parte del tiburón. También para el compa Juan Hernández, también, que nos mira desde Yakima, Washington, también. Dice, si puedes mandarle saludos a mi señora Emma Falcón. Señora Emma Falcón, de parte de Juan Hernández, desde Yakima, Washington. Ahí está, compa, ahí está el saludote. ¿Quién más? Genaro Viera, ahí está el saludote. Hasta Reynosa, Tamaulipas, el compa Genaro Viera, un saludote. También para el compa... Familia Veloz González y Familia Veloz Martínez también, de parte del compa Daniel Veloz, ahí está el saludote también. Para el compa Raúl Hidalgo y Giancarlo, ya les mandé a esos, ahí está, sigue, vamos a ver. Norma Cortina Fonseca dice... Amigo Méndez, le saludo desde Santa Marta, Colombia. Siempre veo sus videos de pesca y cocina. Le mando un abrazote a usted y su familia. Bendiciones, saludos. Norma Cortina Fonseca, hasta Santa Marta, Colombia. Ahí está, saludote también. El compa Raúl Hidalgo y Giancarlo Hernández también. Ahí está, saludote a los compas. Raúl Hidalgo y Giancarlo Hernández también, saludotes. Que me miran desde Hidalgo. No, desde Tijuana. De Tijuana miran ellos. Ahí está el saludote también. Saludos para el compa Miguel Méndez, también de Denver, por allá. También para el compa José Armando Ramírez, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí está el saludote. Para él y toda su familia también. También para Luis Guardiola, también, desde Coahuila. Un saludote al compa Luis Guardiola. También para... ¿Quién más? Vamos a ver. También para Eleazar Velázquez Hernández. También ahí está, saludote el compa Eleazar Velázquez Hernández. También. Saludotes. Raúl Hidalgo Quintana también. Lupe Abundis. Saludotes el compa Lupe Abundis también. También para Brian. Brian Estrada, ahí está para el Brian Estrada de Río Grande, Texas. Ahí está, de parte de su mamá San Juanita. Ahí está el compa Brian Estrada de Río Grande, Texas. Ahí está el saludote también. ¿Quién más? Dani Araiza, también un saludote hasta Manzanillo, Colima. También ahí está el saludo del compa Dani Araiza. ¿Quién más? Dice... Familia Jiménez Bastida del Estado de México. Ahí está el saludote. De parte del compa Antonio Jiménez González. Ahí está también. ¿Quién más? Raúl Hidalgo Quintana, ya lo mencioné. Saludos para José Morales, Memo Elguezábal y Jesús Elguezábal también. Ahí está, compa, Tamusquis, Coahuila. Saludotes. También para Héctor Eduardo Solís. Ahí está el saludote también. Chico Shella Flower, Diego Defant, Gerardo Valderrama, José López, compa José López, un saludote, Héctor Eduardo Solís también. Y ahí lo vamos a parar ya porque ando un poco, todavía no me siento muy bien.
Córtale, tío. Ahí estamos, compas, ¿eh? Ahí nos vemos en el próximo video.